Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good. Ay, hasta se pusieron de acuerdo para contestar al mismo tiempo. Eso están muy bien, excelente. ¿Qué tal el día? ¿Cansadito? ¿Tranquilito? Sosote. Soso. Ok, ok. ¡Horrible! Ay, es bastante trabajo. Bueno, lo bueno es que por lo menos hay trabajo, ¿verdad? Porque después andamos buscando trabajo. Lo bueno es que hay trabajo. Yo cansada, I'm tired también, pero bueno, ahí andamos. Hay que luchar mientras hay vida. Cabal. Consejo del día, de parte mía, no tengan carro, es caro. ¿No se ha vuelto una necesidad? Solo si yo pudiera llegar en bus a los lugares que voy, mejor me fuera en bus. Tener carro es carísimo, carísimo. Yo le digo que, o sea, yo he comprado zapatos para mí, pero jamás he comprado zapatos tan caros como los que le compré hoy al carro. Los zapatos del carro sí son caros, gente. Eso les puedo dar fe, así que es carísimo. Voy en el bus saliendo del trabajo, dice aquí. Ok, ok. Sigo en el trabajo. Bueno, también hay gente que sigue trabajando, right? So far and they keep working. Ok, bueno. So we're going to start right now. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con una actividad que nos quedamos el día de ayer. So yesterday we were practicing WH questions with the verb to be. ¿Se acuerdan? Do you remember? Yes? Okay. So we're going to continue. But let's get again. What is your name? How is your, I don't know, house? Or where is your work? Palabras de WH. Recordamos también qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Era what, who, when, where, why, which, how many, incluso veíamos how much y how often. Now, pero antes de empezar con eso, I'm going to go with the attendance, la asistencia del día de hoy. Y today is Tuesday 31st. Ok. Ya va a ser febrero. Finally va a ser febrero. Yo sentí que enero duró por lo menos unos 3 meses. I don't know about you. Ok, let's go. Ana Cristina Por Peña mí. De Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. I am here. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. David Inocencio Ramos Hernández. Uy, justo se está conectando. Le voy a dejar que se encienda su micrófono. Luego viene Dayana, que justo es la que va. Bueno, David Inocencio Ramos Hernández. Excelente. Vamos con Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. ¿Dónde está? Francisco José Alvarado Caballero. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. Jenny Acane Molina Cortés. Karina Cristel Cruz Hernández. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present.
María Magdalena Méndez Méndez. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. I'm here. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, Miss. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Oscar Alexander. Present. Les voy a rogar que por favor mantengamos los audios apagados porque estoy escuchando ahí cosas de fondo y me va a afectar con los derechos de autor en YouTube. Por favor, por favor, por favor, apaguemos ahí. Disculpe, no me escucha. Vaya, voy a apagarles todos los audios porque hay un fondo de audio que está como una caricatura o algo y se los quito porque me quita, o sea, me da problema con los derechos de autor, ¿ok? Así que de momento, please, cuando me vayan a responder ahí, apaguen, si hay un audio así de fondo, música o lo que sea así, apagan, please, porque me interfiere con los derechos de autor y luego nos eliminan el video, ¿ok? Ok. Continúo. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. Excelente. René Gustavo Melara Trigueros. I'm here, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Roxana, ¿no está? Ok. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Vamos a ver. Mirna Elizabeth. Sí, pero le escuché. Aquí le puse su present. A ver quién más. A ver, voy a mencionar a los que faltan. No estaba Carlos Oswaldo. ¿Ya está? Miss, yo no pude contestar. Jenny, pero sí le puse su present porque la vi ahí. My present. Ok. Vaya, Carlos Oswaldo no, tampoco Esperanza Isabel Vides. Ahí veo que ya está Esperanza. Francisco José Alvarado. ¿No está Francisco ahora? Ok. Bueno, creo que esos son todas las personas. Si alguien se conectó y no me di cuenta, me dice, Roxana Gabriela, también me faltaba, Roxana Gabriela, no sé si está por ahí. Vale, denme un segundito, ahí está Roxana Gabriela, sí, ya la vi. Oh, aquí está, excelente. Denme un segundito, yo soy con usted. Okay, so let's start with the class. Y teníamos ayer unas preguntitas. We had some questions yesterday, okay? So we're gonna start with those questions. Let me see here. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. No. ¿Ahora? Sí, hoy sí. Okay. Sí se puede. Excelente. Bueno, ayer veíamos un poquito sobre las question words, que es what, when, how, right? Like this. Vamos a darle a presentar acá. Ok. Teníamos what for information, who for people, when
or a time. Where or location. Why, to ask for a reason, para pedir razón o una explicación. ¿Con qué se contestaba why? Vimos ayer. Because, exactly. Then we have which, que es para opciones. How, que es para manera, o sería cómo en Spanish. Like, how are you? ¿Cómo estás? O how old are you? ¿Qué tan viejo eres? ¿Cómo de viejo eres? En inglés no se pregunta cuál es tu edad, ¿verdad? O cuántos años tienes. Now, we have how many, que era para cosas que se pueden contar. ¿Y cuál era para cosas que no se pueden contar? How much, correct. And then we have how often, que es para frecuencia. And we were studying these questions, right? And I told you that today we were going to answer them, que hoy las íbamos a responder. We are going to answer these questions, y les voy a dar el ejemplo. Deme un momento. Voy a ver aquí, tengo unos mensajes. Ok, Carlos, gracias por avisar. Thank you for letting me know. Gracias a quienes me han avisado porque está apagada su cámara. That's good. Ok, I'm going to show you how to answer these questions. For example, what is your name or what's your name? La vamos a contestar con my name is, y esto es individual para cada quien. Siguiente. Next question we have. How are you? ¿Cómo estás? You can say, I'm happy. If you're happy, si está feliz. Si está cansado, puede decir, I'm tired. Como yo, me siento un poquito tired today. También podemos decir, para no ser como muy común todas las respuestas, podemos decir, I am bored. Ya, aburrido. Por mi clase, me ofendí. I'm happy. No. Se le estoy bromeando, no se preocupe. I'm happy, tired, bored, sad. I don't know if you're sad, maybe. I am, whatever. You're happy, tired, bored, sad, whatever. Let me see here. También puede ser I'm sad. Yes, I'm sad. Ya se comprometió. No se comprometió. No se preocupe. How old are you? Aquí vamos a decir I'm, ya que la edad es algo que somos, no es algo que tenemos. Dicen aquí su edad. Ya aprendimos a decir los números, ¿sí o no? Yeah, we learned how to say numbers. So aquí vamos a decir la edad. And years old. Que se puede decir solo la edad y no decir el years old, pero también lo decimos. Where are you from? ¿De dónde es? I'm from. Yo soy del Salvador, no sé dónde serán ustedes. Si tengo aquí gente de Alemania, ¿verdad? What is your favorite color? Los espacios que estoy dejando es porque es información especial. My favorite color is, ahí dice su color favorito. Si no sabe cómo decirlo, me pregunta. My favorite color is. Now, who is your favorite singer? My favorite singer is. Y me dice el cantante o la cantante favorita. And why is he, si es un él, o why is she, si es ella, no vayan a poner las dos cosas. Es una o la otra. Por eso están las flechas. Why is he or why is she your favorite singer? Y vamos a contestar because. Y ahí me pueden explicar because her music is great. Este es un ejemplo de respuesta. No me vayan a copiar. Because her music is great. Porque su música es buena. Because I like. Si es él, puede ser his music. Because I like the lyrics. Puede ser que le gusten las letras. Because whatever. Muchas razones que pueden dar. Okay.
Acá en esta van a elegir una opción. This one, you're going to choose an option. No me la van a decir todas. So una tienen que decir, right? O this one, or that one. Puede ser, maybe I'm tired. Okay. Vamos a hacer un ejemplo. Y le voy a decir a las personas que me van a ir haciendo la pregunta a mí. You're going to ask me the question, okay? And I am going to answer. Yo voy a responder para que vean el ejemplo. La primera pregunta me la va a hacer Nelson. Okay, Nelson. What's your name? My name is Diana. Next question, Miguel. How are you? How are you? Okay. I am tired. I'm tired. Okay. La siguiente pregunta la va a hacer Irma. How old are you? I am 28 years old. Olivia. Where are you from? I'm from El Salvador. Oscar. What is your favorite color? My favorite color is white. Noé. Sería la seis. Yeah, number six. Okay, is who is your favorite singer? I have many, tengo muchos, pero ahorita se me ocurre, my favorite singer is Adele. Next question, me la va a hacer Esperanza. Esperanza, ¿me puede escuchar? Oh, no le funciona el micro, ok. Pero. Vamos a ir con Nancy Fidelina. ¿Cuál? Number seven. Why is your favorite star? Favorite singer. Because I like her music and I like the lyrics and the rhythm. Rhythm es el ritmo, ¿verdad? Yes, okay. So ya entendimos el example de cómo vamos a hacerlo. Les voy a mandar un audio para que se basen en cuanto a pronunciation. Y luego vamos a hacer el practice. Let me see. Boom, boom, boom. Aquí estamos. Okay. What is your name? My name is... How are you? I'm happy. I'm tired. I'm bored. I'm sad. How old are you? I'm years old. Where are you from? I'm from El Salvador. What is your favorite color? My favorite color is, who is your favorite singer? My favorite singer is, why is he your favorite singer? Or, why is she your favorite singer? Because I like her music is great. Or because her music is great. Because I like his music, because I like the lyrics. Okay, ahí tienen pronunciation para que se base. Vamos a ir a hacer ronda de preguntas. Una persona entrevista a una persona, luego la otra persona entrevista al siguiente y así vamos sucesivamente para que todos participemos. Pueden tomar un screenshot, si alguien puede mandarlo al grupo de WhatsApp, se lo agradecería para que todas y todos lo tengan. And we're gonna practice. This is the moment to practice. Este es el momento para que ustedes puedan practicar. This is the time to practice. Así que let's go.
Aceptemos ahí las invitaciones, aunque sea de oyentes. Mirna, ¿se le desconectó el internet? Me sacó de la sala 4, estaba yo. Vaya, ahorita le envío. Ahí está.